Emilio Buenader me pregunta que por qué el narcisista es un maltratador, por qué a pesar de maltratar y humillar a las personas nunca se conforma con lo que está consiguiendo y por qué siempre persiste en causar más y más dolor. Pues lo hace porque ese es el principio en el que se basa el narcisismo, en la obtención de combustible narcisista. Y el combustible narcisista más importante que hay es la humillación de las otras personas. El narcisista necesita permanentemente estar humillando a los demás para él sentirse importante. Por eso no le sirve con humillarte una vez, con maltratarte una vez y ya queda satisfecho, sino que necesita estar haciéndolo reiteradamente, reiteradamente, hasta que destruya a esa persona. Por eso cuando hablamos del descarte narcisista, nos estamos refiriendo a que al final se deshace de esa persona a la que ya la exprimió, a la que ya le sacó todo su jugo emocional, a la que destruyó por dentro con todas sus humillaciones y con todas sus críticas. Por eso el narcisista en realidad es insaciable. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla Unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.